que bien, no se han equivocado de canal. Están en el canal de Cocinando con el Mister. Yo soy José Luis del canal de J3 Producciones. Hoy estoy en un colaborativo con el Mister. Vamos a preparar un delicioso arroz de auyama o arroz de calabaza, como lo llaman en otros países. Veamos los ingredientes. Vamos a utilizar 500 gramos de arroz. También utilizaremos 500 gramos de auyama o calabaza, previamente pelada y sin semilla. 3 dientes de ajo. 3 cucharadas de aceite de cocina. Y sal al gusto. Acompañaremos este arroz con una deliciosa ensalada. Vamos a ver los ingredientes. 500 gramos de brócoli fresco. 2 zanahorias medianas, 1 cebolla blanca mediana y 2 tomates rojos medianos, 5 hojas de menta y el jugo de medio limón. Quiero decirte que si aún no estás suscrito al canal de Cocinando con el Mister, allí abajo en la cajita de descripción encontrarás el link. Y si aún no estás suscrito al canal de J3 Producciones, allí abajo también encontrarás el link de mi canal. Para acompañar esta receta, hemos preparado un lomo de cerdo a la plancha. Veamos los ingredientes. Tenemos 500 gramos de lomo de cerdo previamente abierto por el carnicero. 1 cucharada de ajo, pimienta negra molida y sal al gusto. 3 cucharadas de salsa de soya. Conociendo todos los ingredientes, nos vamos a la preparación de la receta. Acompáñame. Hemos picado la auyama en cuadritos y estamos lavándola. Que quede bien lavadita. Y la cocinamos o la colocamos al fuego por 20 minutos. Procedemos a sacar la mitad de la auyama ya cocida, la vamos a triturar o la vamos a licuar. Y nuevamente la incorporamos a la olla. Le colocamos las 3 cucharadas de aceite y la sal y el ajo al gusto. Incorporamos el arroz previamente lavado. Recordemos que por cada 500 gramos de arroz aplicamos o vertemos una taza de agua. Cocinamos a fuego medio hasta que seque. Mientras tanto,
vamos a condimentar la carne. Colocamos el ajo, la pimienta y la sal al gusto. Incorporamos las 3 cucharadas de salsa de soya. Incorporamos todos los ingredientes y dejamos marinar por 15 minutos. La ensalada ya la tenemos previamente cocida al vapor y le vamos a colocar la sal, el jugo del medio limón, una cucharadita de aceite y las hojitas de menta previamente picadas. Mientras el arroz llega a su punto de cocción, nos disponemos a colocar la carne de cerdo a la plancha. Ya el arroz llegó a su punto de cocción y lo retiramos del fuego. Si esta receta te gustó, déjame un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao.